físicamente, parecía que no llegaron otros equipos. Sí, es complicado por el tema de la pretemporada, sobre todo nosotros que jugamos hasta el último partido, nos costó un poco porque venimos de la playa literalmente, pero sabíamos que en estos partidos no importa el aspecto físico, no hay que ganar como sea y dimos todo para poder ganar. Sí, creo que vino con una idea muy clara de juego y creo que el equipo poco a poco también, a pesar que quedamos algunos de hace mucho tiempo, han ido renovando de a poco, ¿no? Ha ido incrustando jugadores muy importantes y creo que se ha hecho una gran labor de parte del cuerpo técnico y se ha hecho un gran equipo entre todos. Sí, sí, es otro trofeo, ¿no? Otra final, otro campeonato, entonces estamos muy ilusionados, ¿no? Sabemos que son un gran rival ellos, ahí está Carlitos, que es una figura, la figura de ese equipo, y trataremos de ir a buscar el marcador, el resultado, como siempre lo hemos hecho. Gracias. Bueno, por lograr nuestro título con este gran grupo, con esta gran institución, la verdad es que se hizo un esfuerzo muy grande. Bueno, volvimos la semana pasada de las vacaciones, un cambio drástico de 0 a 100, así que bueno, creo que el equipo respondió, y bueno, hoy nos llevamos el triunfo. Revisando lo que han sido los últimos meses, cuando llega el profe Siboldi y se logra el campeonato, como dices, ha tenido que hacer cortas vacaciones, el trabajo, pero hoy ver otra vez los resultados, ¿cómo deja el grupo lo que ha sido este proceso? Muy contento, creo que lo sabíamos desde que volvimos la semana pasada, se planteó el objetivo este de ganar este partido porque era muy importante para nosotros, para la institución, sumar otro trofeo, y bueno, ahora ya pasar página, a preparar lo que va a ser el torneo que viene, que también va a ser un poco duro. Tiene el Cup, tiene la Liga, esta victoria les da además el Campeones Cup contra el LFC. Pensando en ese roce que vemos de la Liga MX en el ESE, ¿qué esperan? No, lo mismo, trabajar día a día como lo venimos haciendo. Sabemos que se viene un semestre cargado, creo que el plantel está preparado para lo que se viene y bueno, tenemos que defender lo que venimos logrando ya hace un mes. Ganamos 2 títulos, entonces creo que tenemos que defender lo que hicimos en estos 2 partidos. Sí, creo que bueno, se mostró un poquito de la fatiga del equipo en los últimos minutos. No pudimos liquidarlo antes, creo que se sufrió un poquito más de lo habitual. Pero bueno, creo que se logró el triunfo, que es importante, y ahora ya descansar y preparar el partido que viene en la primera fecha. Gracias.